gracias. Buenas noches. Amigas, amigos, aquí comienza el Gran Prix del verano 1996, el segundo torneo de pueblos de España. Durante el próximo verano, 24 equipos de toda la geografía española competirán en 12 semifinales para llegar a la gran final. Una gran final a la que tan solo accederán los dos equipos mejor clasificados. De ahí saldrá nuestro campeón de este verano, que se llevará el estandarte y símbolo de nuestro programa. Ahí lo están viendo. El año pasado el campeón del verano fue el pueblo asturiano de Cudillero, al que mandamos desde aquí un cariñosísimo saludo. ¿Qué quieren que les diga? Comenzamos un nuevo programa, tenemos muchísimas novedades y quizás la más importante de este año es que en vez de haber cuatro pueblos jugando, vamos a tener tan solo dos. Y los dos primeros, encabezados por sus alcaldes, van a ser Sanlúcar la Mayor y Guijuelo. Bueno, pues aquí tenemos a los dos alcaldes que me imagino han llegado nerviosos. Son dos alcaldes de altura, ¿eh? Porque vamos, yo no soy pequeñajo y fíjense. Vamos a comenzar a charlar con el alcalde de Sanlúcar la Mayor, don Eustaquio Casado Salado. Castaño Salado. Castaño. Ah, bueno, pues yo tenía casado. ¿Está usted casado o soltero? Casado, y bien casado. Bueno, vamos a hablar un poquito de su pueblo, de Sanlúcar la Mayor. Tiene 10.000 habitantes aproximadamente. Está situado en la comarca del Aljarafe sevillano. Y entre otras cosas que se cultivan, pues, por ejemplo, me han apuntado aquí mis queridas guionistas el olivo, las viñas y los cereales. ¿No es así? Pues sí, la verdad es que es así, tal como tú acabas de decir. Bueno, ¿qué le parece, alcalde, si nos damos una vuelta por su pueblo y sabemos en toda España un poquito más de Sanlúcar la Mayor? ¿Vale? Pues me parece magnífico. Vamos a verlo. ¡Vamos allá! Encontraréis Sanlúcar la Mayor en la provincia de Sevilla, entre los ríos Guadalquivir y Guadiamar. La reconoceréis por sus tres torres mudéjares, por sus magníficas obras de arte, sus antiguas calles, que fueron transitadas por fenicios, romanos, tartesos y árabes. La Cárcava os señalará el camino de Sanlúcar, donde la antigua artesanía del repujado del cuero convive con otras venidas de fuera. Los sanluqueños trabajan el aceite, están orgullosos de sus procesiones y son devotos de San Eustaquio, su patrón. La verdad es que en tan pocos segundos no da tiempo a ver todo lo que es el pueblo, pero yo creo que esto es una buena invitación para que a lo largo de este verano, cualquiera que pase por esa zona, no deje de hacer la visita a Sanlúcar la Mayor. Por cierto, tiene usted el nombre que del santo del pueblo, ¿no? Pues sí, tengo el nombre del patrón del pueblo. ¿Y es por eso? ¿Se lo pusieron por eso o no? Sí, pues efectivamente. ¿Eligió usted el nombre o se lo pusieron sus padres? No, lo elegí yo. Ah, ¿lo elegí usted? Yo, sí. Tan pequeñito. Tan pequeño, pero yo he sido siempre muy listo y elegí yo el nombre. Mira. Bueno, ¿y llevar el nombre del santo del pueblo le ayuda a gobernar? Bueno, pues indudablemente, que sí me ayuda a gobernar San Eustaquio. ¿Eh? Da la casualidad de que cuando me falta uno en el pleno, pues llama a San Eustaquio, se sienta allí conmigo y sacamos las cosas adelante. Bueno, que vayan tomando nota los alcaldes de otros pueblos, está bien. Muchas gracias, alcalde. Gracias a ti. Y ahora vamos a charlar con don Juan Luis García Hernández. Sí. Don Juan Luis alcalde, es casi igual que yo soy García Hernando. Usted García Hernández, ¿no? Bueno, pues alcalde de Guijuelo. De Guijuelo tengo por aquí apuntado que es una población castellano-leonesa, pertenece a la provincia de Salamanca. Sí, tiene menos población que Sanlúcar la Mayor, unos 5.000 habitantes. 5.112. ¿Cómo lleva la contabilidad, alcalde? 5.000, ¿hay alguno que va a llegar dentro de poco? Hasta hoy 5.112. Hasta hoy, bueno, veremos a ver lo que pasa, esto crece muy rápido. Bueno, lo más conocido quizás de Guijuelo sea su industria chacinera, ¿no? De primer orden, ¿no? Por supuesto que el jamón de Guijuelo, ¿no? Que es súper conocido. ¿Qué le parece si damos una vuelta por el pueblo? Me parece fenomenal. Sí, pues no se pierdan este paseo por Guijuelo. Guijuelo no tiene mar, pero muy cerca hay barcos. Este año hay mucha nieve y abundante pesca. Me gusta vivir en Guijuelo. Todas las fábricas se han homologado. No sé muy bien qué quiere decir eso, pero creo que tiene que ver con la exportación de jamones y embutidos. Los domingos comemos en uno de los restaurantes que hacen asados. Cortan muy bien el jamón y tienen unos postres... Mis primos vendrán a pasar las fiestas. Hay un ambiente estupendo. Además, iremos a las piscinas. Guijuelo es mi pueblo. Te espero. ¡Qué
¡Qué bonito, alcalde! Gracias. Se ha emocionado un poquito el alcalde escuchando a esa niña preciosa. ¿Cómo se llama la niña? María. Esta va a ser locutora fijo de mayor de radio, presentadora de televisión, ¿eh? Seguro. Bueno, ¿cuál es, ya que hablas tú del jamón de Guijuelo, ¿cuál es el secreto, alcalde, para cortar bien el jamón? Para que sepa así, bueno, un buen jamón. Un buen jamón. ¿Cuál es el truco? De Guijuelo. De Guijuelo. Bueno, pues hay que tener una buena herramienta, buen cuchillo. Sí, porque si no... Una buena muñeca y mano para dirigirlo. Sí. Que tenga una buena temperatura, una temperatura ambiente. ¿El jamón? El jamón. Y partir las lonchas muy finitas. Pues me falta algo, alcalde. Sí, para que eso se pueda ver, ¿sí?, te quiero ofrecer un jamón. Ah, mira, el capitán del equipo. Aquí viene el capitán del equipo. Muy bien. Un jamón de Guijuelo, aquí está. ¡Qué bonito! Bueno, alcalde, pues muchas gracias. Y que vosotros mismos... No probemos. Vayáis practicando en el corte y que tengáis que necesitar mucho jamón. No sabe usted a dónde ha venido con un jamón. Gracias, alcalde. ¿Qué tal? Muy amable, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ahora tengo que decirle a los dos que también este año sus dos equipos, sus dos pueblos van a estar acompañados por dos padrinos famosos, muy conocidos y muy queridos de todos ustedes. O sea que ahora pueden darse deportivamente la mano. Suerte, que gane el mejor. Y atención, arriba el telón del Grand Prix 1996 y que entren los equipos. Apadrinando al pueblo de Sanlúcar la Mayor, nuestra bellísima amiga Norma Duval. Y apadrinando a Guijuelo, un pedazo de actor y buen amigo, Tito Valverde. Ya estamos aquí, bienvenida Norma, bienvenida Muchísimas Tito. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Tito me pone trampa, nada más llega siempre que yo empiezo a poner zancadillas y cosas. Bueno, vosotros ya habéis estado en la temporada pasada con nosotros en este juego, ya sabéis que sois los padrinos, tenéis mucha responsabilidad, porque además de ayudarles en algunos juegos, también tenéis que apoyarles, ¿vale? Lo haremos. Lo haréis, estoy seguro de ello. Mucho mejor nosotros ya hemos quedado, ¿no? Ya hemos quedado en el camerino hemos quedado que nos vamos ya a... Ya empiezan estos dos, ¿eh? Dios mío. Norma, una pregunta. Somos rivales. Una pregunta gastronómica de al pueblo que apadrinas en esta ocasión. Dime algo que aquí te guste mucho de Sanlúcar la Mayor. Bueno, como pertenece a Andalucía, mi madre es andaluza, ¿sí?, yo diría que el aceite, ¿eh? Vaya aceite, pedazo de aceite que no sepa aguantar el que tenemos en Andalucía. En Sanlúcar, ¿verdad? Que sí? De verdad. Bueno, pues el aceite, está bien, ahí es lo que ha elegido Norma. Tito, tú
tú dime algo así de Guijuelo que digas, uy, esto lo que más me gusta. Las mujeres. De Guijuelo. Mira cómo te aplaudes. Todas las mujeres de Guijuelo. Bueno, y la mujer castellano-leonesa es muy guapa. Es muy guapa, ¿no? Y se acerca la de Sevilla tanto, pero bueno. Y de comer... Algo pues, así. Comer en Salamanca el embutido y sobre todo el jamón ibérico. El jamón que te gustó hace un ratito, ¿no? Bueno, pues venga, yo creo que es un magnífico menú para esta noche. Yo pongo la rebanada de pan. Aquí, San Lucas, pon el aceite y Guijuelo el jamón. Y nos pegamos una jamadita estupenda. Bueno, pues muchísima suerte a todos. Gracias por estar aquí y podéis ocupar vuestros sitios. Gracias. Hasta ahora. Bienvenidos. Estamos llegando al verano y en el verano todo el mundo se va de vacaciones y todo el mundo va en busca del sol. Un sol muy, pero que muy especial. Es que es el sol de España. En días soleados, mucha gente prepara al aire libre una paella como esta. ¡Guau! ¡Para ahí! Incluidos mejillones. Pero hoy tenemos un problema. El sol, ahí arriba, está cubierto por una cantidad de nubes que no nos lo deja ver. Así que ganará el equipo que consiga hacer brillar el sol de su lado. ¿Y cómo lo conseguirá? Pues utilizando estas... A ver, gracias, me pasas una. Gracias. Ráfagas de viento que nosotros hemos representado con forma de nubes. El concursante vestido de mejillón deberá subir en esta paellera. ¿Me ayudáis, compañeros? A ver, por aquí. En esta paellera, así. Y colocar estas nubes soplonas sobre este soporte, que es el extremo de una gigantesca balanza, que como veis, se inclina hacia un lado y hacia otro. Ahora está además inclinada hacia mi lado porque he colocado esta ráfaga de viento, así que iría perdiendo el equipo contrario. Así que mejor la voy a retirar y me voy. Bueno, yo tengo que simplemente decirles que el tiempo del que disponen nuestros dos equipos es de 3 minutos y hay en juego 4 puntos para el equipo ganador y otros 2 para el otro equipo. Nubes soplonas, has dicho. Sí, nubes soplonas. Desde luego. Bueno, como es nueva, pues dice una cosa. Pero claro, nosotros hemos prometido además sorpresas y muchas novedades en este Grand Prix del verano. Estamos en el ruedo, ¿no? Sí. ¿Y cuál es la primera novedad? Pues la primera novedad es que va a salir una simpática vaquilla. Una vaquilla. Así que tú y yo... Yo creo que mejor que nos vayamos poco a poco. Recuerdo, 3 minutos de tiempo. Maestro Leiva, prepare los clarines y los timbales porque vamos a aprovecharlos para dar la entrada a nuestra piquera vaquita. Vamos a cerrar bien la puerta. Pero muy bien. Oye, espera, ahora. Sí, cierren bien, ¿eh? Es muy importante que preparen el crono. Maestro, 3, 2, 1... ¡Ya, adelante! La vaca Carolina, 220 kilos de peso, y está en el ruedo. ¡Atención! Es muy importante no tocar a la vaquilla en ningún momento. No se la puede ni torear, ni tocar, ni golpear, ni citar. ¡Atención! Va ganando por ahora el equipo de Guijuelo con 2 nubes. Os recuerdo que tenéis 8 nubes a disposición por cada equipo. Siguen colocando nubes el equipo de Guijuelo. Ganará el equipo que antes coloque las 8 nubes. ¡Ahí va! Todavía hay tiempo, quedan 2 minutos y 10 segundos. Y Carolina, nuestra primera vaquilla, a la que nosotros cuidamos muy, pero que muy bien, está pendiente de todos los movimientos de esos mejillones y de esos 2 equipos. Hoy en el Gran Prix, San Lucas de Mayor y Guijuelo. Queda 1 minuto y 50 segundos. Por ahora va ganando el equipo de Guijuelo. Ha colocado 4 nubes soplonas. Contra 3. No se puede tocar. No se puede tocar a la vaquilla, Carolina. No se la puede tocar o estáis eliminados. Ella es la reina del juego. Queda 1 minuto y medio y por ahora va
este momento la balanza está de nuevo en Guijuelo. ¡Tiempo! ¡Se acabó! ¡Alto, maestro! Ahí está el cambio de tercio. Ya se ha llevado a Carolina porque es la hora que tiene que cenar ella, la pobre. Bueno, yo creo que ha estado muy bien. Y según han visto ustedes el desarrollo de este primer juego, el Sol de España, el equipo ganador, porque ha sido el que ha colocado más rápido las primeras 8 nubes, ha sido el de Guijuelo. Yo creo que ha sido su primera experiencia con una vaquilla. Ella es la reina, porque no se la puede tocar, ni se la puede torear, ni se la puede citar, y ha hecho de las suyas en esa paella especial que hemos preparado. Y yo creo que el mejillón, sobre todo el mejillón, está deseando ver la repetición de algunas cosas. Y ustedes también, pues ahí están. Ahí estaba Carolina haciendo de las suyas con el equipo de Guijuelo, que por cierto ha sido el más golpeado con cariño. Ahí están viendo la repetición. Ahí están viendo la repetición. Con esa primera vaquilla, Carolina. ¿Qué ha hecho que Guijuelo gane? Gane por esta vez. De manera que estrenamos nuestro marcador de la siguiente manera. 2 puntos para el equipo de Sanlúcar de la Mayor. Y por ahora, campeones, porque acaban de comenzar a estrenar su marcador, con 4 puntos, Guijuelo. Ay, bueno, pues el primer juego le hemos llamado el Sol de España. La verdad es que viene muy bien, pero cuando pega y calienta fuerte, las pasamos a veces canutas, pero menos mal que a veces. Y a mano podemos tener a los aguadores. Nuestros concursantes harán de aguadores, pero no llevarán botijos como los aguadores de antes, sino cubos llenos de agua como este. Pasarán por el puente, por el centro, porque pisar los laterales no está permitido. Me voy a matar. Hoy, menos mal que te tengo aquí. Espera que te ayude. Ay, bajarán por aquí, gracias, y vaciarán el agua en uno de estos 2 contenedores, cada uno el suyo, el de su equipo, el que corresponda, que como veis están graduados. Cuando hayan vaciado el agua en su contenedor, ya podrá salir el segundo aguador. Tienen 2 minutos de tiempo y gana el equipo que haya conseguido transportar más agua. Bueno, pero esto no es todo, porque ustedes han visto pasar a mal por encima de este puente, que se va a su posición, y todo estaba pues prácticamente normal. Pero ahora van ustedes a descubrir otra cosa, porque aquí debajo, como pueden ver, hay parte de los componentes de un equipo. El equipo concretamente de Sanlúcar La Mayor, porque nuestros primeros aguadores van a ser los de Guijuelo. Es un juego que se juega en 2 tandas, un juego. Les recuerdo que el tiempo es de 2 minutos. El que gane se llevará 4 puntos y el otro 2. Y ahora vamos a probar para que vean ustedes cómo se mueve el puente. Chicos, una probita. Pequeña. Vale. Suficiente, más que suficiente. No os canséis porque ahora viene la verdad. Atención, el crono de 2 minutos preparado. No se pierdan este juego porque les va a encantar. Los aguadores ya están preparados del pueblo de Guijuelo. Suerte y 3, 2, 1 y adelante. Bueno, vamos a ver, hay que intentar llegar al final con algo de agua y hay que salir rápido. El árbitro lo tenemos ahí para que no salga nadie sin otro. Hay que llegar al final. ¡Ay, parece que hay algo! Va a echar algo de agua, atención. El siguiente, adelante. Hay que retirar bien los cubos. La
siguiente. 2 minutos de tiempo. Cada vez queda lógicamente menos. Y es muy difícil llegar al final. Son nuestros aguadores especiales. Queda 1 minuto y 15 segundos. Hay que salir del puente. Hay que intentar llegar rápidos. Este parece portachón. Vamos a ver si consigue dar. Llega y el padre como puede. Algo de agua le queda. Algo tiene. ¡Oh, impresionante! El siguiente. ¡Bueno! Hay que intentar llegar al final. ¡Ahí va! Ha llegado. A ver, alto, a ver lo que echa. Hombre, algo había. A ver, no sé nada, ¿no? ¡A ver, al siguiente! ¡Ahí va! ¡Vaya, vaya! ¡Alto! Cuidado, tranquilo, tranquilo. Hay tiempo todavía, 25 segundos. ¡Adelante, el siguiente! El equipo de juego son nuestros jugadores. ¡Llega hasta chico! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Echa, que queda poco tiempo! 8, 7, 6, ¡al siguiente! ¡Vaya! ¡Llega el último segundo! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Bueno, la ovación merecida para todos los jugadores de Guijuelo. Y atención, aquí está el contenedor de agua de Guijuelo. Por favor, nuestra portavoz de árbitros, Almudena, va a decirme la cantidad exacta. Un poquito de silencio, por favor. 11. Está oscilando un poquitín, pero yo creo que son 11 los litros que ha conseguido poner en su recipiente Guijuelo. Vamos a tapar, el recipiente de Guijuelo para que no quede nada de agua. Ya se ha producido el cambio entre los jugadores y atención, porque ahora los aguadores van a ser el equipo de Sanlúcar la Mayor, y los que van a estar debajo van a ser los de Guijuelo. Pero antes, ¿qué les parece ver las repeticiones de estos aguadores? No se las pierdan. Son estas. Vean ustedes cómo van cayendo. Ha sido espectacular este recorrido por un puente que se movía. ¿Y cómo se movía? Han caído de todas las maneras y han conseguido una buena cantidad de agua, resbalando por la rampa y llegando como han podido. Bueno, llega el momento para la segunda tanda. El juego es exactamente igual, el tiempo es el mismo, el crono de 2 minutos preparado. Ahora están debajo los de Guijuelo y los aguadores son los de Sanlúcar la Mayor. ¿Qué pasará? Pues vamos a verlo ya. 3, 2, 1 y adelante. Vamos a ver cómo lo hacen el equipo de Sanlúcar la Mayor. Hay muchas chicas que van cayendo para todos los lados. Chicas valientes, las de Sanlúcar. Ahí van. Casi llega. Casi, casi. Hay que retirar siempre bien los cubos. Esta es valiente. ¡Está llegando! ¡Bien, cariño! ¡Algo hay! ¡Alto, alto! ¡Algo hay! ¡Algo hay! ¡Impresionante! ¡Impresionante lo que ha estado! ¡La siguiente! Que no tiene nada. Algunos no aciertan ni a salir, los pobres. Venga, quedan 45 segundos. Los aguadores. ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto ahí! ¡Venga, hay que echar el agua ahí, rápido! ¡Estás perdiendo tiempo! ¡Ahí, echa ahí! ¡Todo lo que puedas! ¡Rápido, que pierdes tiempo! ¡Quedan 30 segundos! ¡El siguiente! ¡Hola, señorita, que llega también fuera!
señores, ellas. ¡Esta llega, esta llega! ¡Pobre hija! ¡Algo tiene salto! ¡Algo, algo tiene! ¡A ver! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Siguiente! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! No. Gracias, cariño. Vale. Lo he hecho muy bien. El último balde. ¡Ay! No tengo palabras. No tengo palabras. Bueno, aquí está la cantidad de agua que han echado los aguadores del equipo de Sanlúcar la Mayor. Y como pueden ver, pues bueno, es mucho menos que el equipo azul, que el equipo de Guijuelo. Si no sale mal las cuentas, pues no llega a 2 litritos, casi 3 litritos. De manera que los ganadores del juego han sido Guijuelo. Y antes de repartir los puntos, también, cómo no, veamos la repetición de estos aguadores. Ahí la tienen. Vean, vean cómo el equipo de Sanlúcar la Mayor ha hecho también de las suyas. Han estado muy valientes las chicas, ¿eh? Han estado muy valientes las chicas. Ahí las están viendo, las pobres caían para atrás, para adelante, de cabeza, de lado. Vean, esta ha llegado al final. ¡Ay, fíjate! Ha caído, vamos, redonda, ¿eh? Y la pobre tenía un poquitín de agua nada más. Bueno. Ya lo han visto, han estado, la verdad, fantásticos. Y es el momento para que los puntos se repartan. De manera que 2 puntos más para el marcador de Sanlúcar la Mayor y 4 más para Guijuelo, que encabeza por ahora la clasificación con 8 puntos. ¡Ah! Vaya comienzo de programa, ¿eh, Mar? Pues sí, mira cómo me cuesta. Bueno, todavía nos queda muchísimo por delante. Y atención, porque ustedes saben que tenemos como padrinos hoy a Norma Duval y a Tito Valverde. Y ellos van a ser los protagonistas de nuestro siguiente juego. Vamos a tomarnos un descansito, vamos a secarnos un poco y volvemos de inmediato en el Grand Prix, aquí, en la primera. Hasta ahora. Ahora. Continuamos en el Grand Prix del verano en la primera de Televisión Española. Hoy es nuestro estreno y aquí vamos a jugar ahora, como hemos dicho hace un ratito, con nuestros padrinos, que hoy son Norma Duval y Tito Valverde. Ellos van a compartir con todos ustedes una barbacoa. Aquí está la barbacoa. Y como en toda buena barbacoa, siempre tiene que haber una patata caliente. Así se va a llamar nuestro juego. Un juego explosivo en el que van a jugar, como he dicho anteriormente, nuestros dos padrinos y un representante de cada equipo. Las patatas son estas. Aquí las tienen. ¿Eh? La patatita caliente. Aquí está. Y es una patata, pues, muy traviesa, porque se va a ir inflando poquito a poco. Yo voy a ir haciendo una serie de preguntas, esa patata se va a ir inflando, 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 y al que le explote la mano, pues queda eliminado. Es un juego muy sencillo. ¿Vale? Tenemos un punto en juego. Un punto que puede ser decisivo a la hora de la verdad para el marcador final. De manera que muchísima suerte. Yo voy haciendo preguntas, ya lo he dicho. En cuanto respondéis correctamente, ¡sia! Pasáis al de al lado. ¿Vale? ¿Quién empieza? Empieza el equipo que va perdiendo, pero para eso vamos a hacer un repaso por marcadores rápidamente. Vamos a ver los marcadores, por favor. Ahí lo están viendo. 4 puntos, Sanlúcar 8, Guijuelo. De manera que empieza Sanlúcar. Norma, cariño. Bueno,
Ya ha tocado, cariño. Me toca. Esta es la primera patatita caliente. Va a tener aquí, si acaso explota, lo más posible. Tú, cerca de ti, que a mí me da la risa. ¿Cómo que cerca? Ay, fenomenal. Ay, fenomenal. Bueno, suerte, un punto en juego, ¿eh? Tienes todo claro, ¿no? Venga, más o menos. Vamos allá, primera pregunta. Sí. ¿Cuántos días al año llueve como máximo en Kauai? ¿En Kauai? Es una isla de Hawái. Pues llueve... ¿Cuántos 100. Días? Más. 150. Más. 175. Se está echando la patata, más. 190. Más. 200. Más. 210. Norma, que está muy gorda la patata. Más. 320. 320 más. 321. Más. 324. La patata, Norma, más. 330. Más. 350. 350, pasa la patata. ¿Cuántos centímetros miden los cuernos más largos del búfalo acuático? 25. Más. 40. Hombre, claro. Norma jugó muy bien. Hombre. Norma ha aguantado bien con muy la bien, patata. Muy bien, ¿no? Con mucha mala leche, claro, hombre. Bueno, Tito, ¿quieres ver cómo ha explotado? No, ¿eh? Me he pegado un susto. Madre mía, madre mía. Vamos a ver la, mira, Norma, cómo esconde. Vamos a ver la repetición de cómo ha explotado esta patata. La de Tito, mira, Tito, ¿qué has puesto? ¿Qué has dicho? Ay, no sé qué has dicho. Ha mirado para arriba y ha dicho, ¡ah! Bueno. Pero sí. Se va, se queda triste el pobre. Él que hace unas barbacoas en su casa fantásticas. Tito, eliminado por ahora. Por ahora. Por ahora. Venga, un aplauso para Tito Valverde, que ya va a su sitio. Gracias, Tito, por ahí. Tuto, Tuto. Bueno, la segunda patata. Ahora es para ella, ¿verdad? Ponte tú aquí delante. Para el equipo de Sanlúcar. El juego sigue exactamente igual. Hay que contestar rápido y pasar, ¿eh? Sí. Y juega lo que estás tú sola ante el peligro ahí. Bueno, vamos allá. Atención porque continuamos. ¿En qué año antes de Cristo se terminó de construir la gran pirámide del horizonte de Keops? ¿En qué año? En el 542. Más. 620. Más. 1000. Aléjala de mí. Más. 10.000. Menos. 5.000. Menos. 3.000. Menos. 2.000. Más. 4.000. Menos. 3.500. Me está moviendo loco. Menos. 3.200. Menos. 3.100. Aléjala, mujer, aléjala. Menos. 3.050. 3.050. 3.025. 3.010. Menos. 3.002. Menos. 3.001. Ven aquí, déjala la patata. Ven aquí, ven aquí. ¿Cómo te llamas tú? Yedra. ¿Eh? Yedra. Yedra. Así que se enroscó la patata la Yedra. Y no se quería soltar. Bueno, 2.580. Ahí. Okay. Ay, ay, claro, se lo llega a saber la primera, no explota. Ven aquí. Vamos a ver qué carita he puesto yo, porque me ha explotado al lado. Me parece que da susto. La repetición de la jugada. Mira, ahí te ves. Ahí está Norma detrás, sonriendo. Mira la patada cómo desaparece, pero automáticamente, ¿eh? Automáticamente desaparece. Bueno. No ha estado mal, Yedra, ¿eh? No ha estado mal. No ha estado mal. Puedes irte por aquí. Para ahí, para ahí. Tú para ahí. Escápate para ahí. Hasta luego, Yedra. Y esto se pone muy interesante porque tenemos, ni más ni menos, que a Norma Duval, que es la madrina de Sanlúcar la Mayor, y a la jugadora de Guijuelo. Como decía aquel, el que haga gana. Y ahora la patata, a ver, ¿para qué? Para Guijuelo. Para Guijuelo. Para Guijuelo. Suerte, las normas son las mismas. No han cogido, las normas son las mismas. Que es una bobada, pero bueno. ¡Atención! Última patata caliente en juego y la pregunta que la he perdido. Aquí está. ¿Cuántos músculos tiene el cuerpo humano? 50. Más. 90. Más. 100. Yo tampoco sabía, pero más. 200. Más. 400. Cariño, la patata. Más. 600. Más. 800. Menos. 750. Menos. 725. La patata. Menos. 600. Más. 650. Menos. 640. 30. Menos. 20. 620. Más. 621. 22. Más. 23. 624. Más. 25. 26. 27. Más. 28. 29. 30. Más. 40. Menos. 39. Correcto. 38. Paso la patata. ¡Bueno, bueno! ¡Bueno! En el último momento, ¿eh? Se ha quedado Norma con las patatas y la pobre. No le ha dado tiempo a la pobre ni casi casi ni cogerla. Bueno, habéis jugado bien. Ha sido churro, ¿eh? Ha sido churro porque todos los músculos... Bueno, 639, para que no quede ninguna duda. Y ahora la última explosión de nuestra patata caliente, por favor. Justo le estaba dando el relevo y justo la ha cogido. Y ha dicho Norma, uy, qué miedo, catapum chimpum. ¡Hala! Catapum chimpum.
Mira cómo saltan de alegría. Bueno, yo me he caído hasta el suelo porque me he rebalado y todo. Vaya lío, vaya lío. Bueno, pues gracias. Gracias a nuestros padrinos. Gracias a nuestros padrinos, a nuestros jugadores. Y ese punto va directamente al marcador de Guijuelo. Ahí está, encabezando la clasificación por ahora con 9 puntos. Guijuelo ganando. Y nosotros continuamos, estamos en el Grand Prix del verano, tenemos muchos juegos nuevos y llegado este momento pensamos, bueno, tenemos que hacer una prueba de fuerza para los chavalotes de los pueblos. Y dijimos, pero si lo de los pulsos está ya muy visto. Y nos hemos inventado un juego de verdad para medir la fuerza de una manera espectacular. No se lo pierdan, se llama La Rampa. Subir esta rampa de nada más y nada menos que 15 metros de longitud y 45 grados de inclinación, hace falta tener brazos de acero, porque aquí se asciende a golpes de riñón y tirones de bíceps, con la ayuda de esta barra de madera. ¿Y cómo lo tenéis que hacer? Pues así, tenéis que enganchar esta barra a los dientes de sujeción, estos que veis aquí a los lados, ¿eh? Y es importante que subáis los pies y los crucéis para no haceros daño en las rodillas, de esta manera, así. Pues bueno, que no se me olvide deciros que tenéis 1 minuto y medio de tiempo y que gana el equipo que consiga, bueno, en este caso el concursante, que consiga llegar a la cima. A mí lo único que me queda por decir es que en caso de que se caigan, ellos pueden volver a iniciar ese recorrido. Es una prueba de fuerza y es muy, pero que muy difícil. A ver si hoy sus compañeros de equipo y el público que les acompaña les anima, porque aquí es de verdad necesario. Recordar, atención concursantes, el tiempo es de 1 minuto y medio. A ver, un momento. El tiempo es de 1 minuto y medio y hay un punto en juego. Suerte y que la fuerza os acompañe. El crono listo. 3, 2, 1... ¡Ya, adelante! Ahí tienen ustedes, el vuelo en San Lucas, 15 metros, tiene esta rampa y hay que intentar llegar arriba. Tranquilos que hay tiempo, tranquilos que hay tiempo. No os canséis porque es peor si os caéis luego. Vean ustedes cómo va subiendo, a qué velocidad. El equipo de San Lucas, el representante de San Lucas, que está llegando, atención, al final. Mientras Guijuelo está abajo. Descansa que hay tiempo. Más vale descansar que no caerse. Quedan 53 segundos. Queda mucho tiempo, tranquilo. Sanlúcar está llegando. Guijuelo está abajo del todo. Mirándolo y esperando si se cae. Es fácil, ¿eh? Tranquilo. Tranquilo, le quedan medio metro nada más. Sanlúcar está a punto de llegar. A punto de llegar, Sanlúcar, atención. ¡Aló! ¡Sanlúcar! Aguanta, aguanta ahí. Bueno. Felicidades porque ha estado fantástico, ¿eh? Vaya subida. Bueno, hay que dar también el saludo y la ovación al representante de Guijuelo, que está ahí abajo. Ha hecho claro lo que ha podido. Sí, un aplauso. Pero el protagonista está aquí arriba. ¿Cómo te llamas? Rafael. Rafael, ¿a qué te dedicas, Rafael? Soy de seguridad, de Hotel Veracruz. ¿Y puedes hablar después de hacer esto? Un poco, no creo que mucho. No creas que mucho, ¿no? ¿Te ha costado mucho subir, Rafael? Es muy dura esta prueba. Es dura la prueba, ¿no? Durísimo. Pues Rafael, no te preocupes porque bajar no te va a costar nada. ¡Hasta luego, bajo! ¡Qué bajada ha hecho! ¡Qué bajada ha hecho! Es que el pobre pone toda esa paliza. Bueno, pues muchísima atención, porque ese punto importante que estaba en juego sube al marcador de Sanlúcar La Mayor. Y atención, porque sigue ganando con 9 puntos Guijuelo.
Bueno, ustedes ya saben que siempre que llega el verano, yo creo que es prácticamente obligatorio mantener un bronceado bonito para que no te digan nada en la playa, las amigas y los amigos, ¿no? Y yo tengo la receta ideal. ¿Saben cuál es? Pues comer muchas zanahorias, como hacen los conejos. Sí, sí, y de esa manera uno se pone moreno. Y nuestro juego se llama precisamente así, Conejos y Zanahorias. Pues no sabía yo que mi compañero era tan atrevido. Bueno, pues ya habéis visto dónde están las zanahorias y los conejos están aquí, detrás de sus cancelas. Saldrán de dos en dos a la carrera y intentarán pasar, como yo lo voy a hacer ahora, este obstáculo hinchable. ¡Wow! A ver cómo anima ese público. Y ahora... ¡Oh! ¡Oh! La segunda, todavía me quedan dos más. Mucho, a mí me han hecho algo aquí, resbala muchísimo. A ver. No puede ser. Sube. Yo antes lo he probado, antes sube. Del programa. Yo también no, estoy No, yo voy a hacer como tú, anda. Ah, sube por aquí. Igual es más fácil. ¡Ay, por favor! ¡Ay, ya llegó, ya! ¡Ahora, venga, baja, deja! ¡Ay, qué bien! Bueno, gracias, Ramón. Recuerda todo. Pues una vez hayan llegado aquí a nuestra plaza, pero por la rampa, no por ahí como lo he hecho yo, cogerán una de estas zanahorias que hay aquí colgadas y se subirán en una de las dos peanas, la que corresponde al color de su equipo. Pues una vez en la peana... El que llegue antes a la peana será el que haya ganado la primera carrera. Entonces empezará ya la segunda carrera. Que tendrá el compañero que haga de conejo tendrá que hacer exactamente lo mismo. Pero para ganar la segunda carrera tienen que estar los dos conejos sobre la peana. Bueno, perfecto. ¿Es así? Sí, pero vamos a sentarnos un poquito, que estoy hecho polvo ya. Un poquito. ¡Ah, cómo se ríe la una! Claro. Dice, no. Si presentar programas es fácil. Llegas, te sientas. A mí me han hecho algo ahí. Serán los demás programas, porque los míos siempre para ir para abajo. Bueno, pues como dato importante para que quede todo bien claro, son cuatro carreras y no hay un tiempo prefijado. Se llevará los cuatro puntos de este juego el equipo que consiga ganar más carreras. El otro se llevará dos puntos. Así de sencillo. Pero claro, estamos en el ruedo del Grand Prix. Sí. Hemos avisado antes que teníamos novedades, hemos tenido una sorpresilla en la primera. Uy, me he puesto fatal. Me he manchado entero. Y ahora que estamos aquí, va a pasar otra cosa. Pues que va a salir otra vaquilla. Otra vaquilla, sí. Sí, ¿esta se llama cómo? Se llama Josefina, la vaca más fina. Es muy maja, Josefina. Es muy buena. Y yo creo que va a ser una combinación maravillosa entre conejos, zanahorias y una vaquilla. Pero esta pesa poquillo, tiene pesa poquito. 300 kilos. Ahora lo decimos, cada uno para un lado, atención. Maestro, clarines y timbales para recibir. Nos vamos ya, ¿no? Sí, yo me voy. A Josefina, la vaca más fina. Ahí la tienen, Josefina. 250 kilos y la hermana mayor de Carolina. Sale ahora Josefina, la vaca más fina. ¡Ahí está! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya los primeros conejos! ¡Ahí tienen ya los conejos! ¡Camino de la primera zanahoria! Tienen que llegar, subirse arriba y conseguir la primera zanahoria para su equipo. No hay un tiempo prefijado, pero tienen que llegar. Josefina les está esperando abajo. Josefina, les está esperando. ¡Ha llegado! ¡Ha intentado coger la zanahoria! ¡Y va a ser muy difícil! ¡Bien! ¡Va abajo! ¡No ha subido todavía!
tiene que subir. Mientras tanto, ahí está el conejo de Guijuelo. Guijuelo, perfecto. Alto, maestro. Atención, la primera carrera la ha ganado el equipo de Guijuelo, el conejo de Guijuelo, porque el de Sanlúcar, el pobre, está en otra esquina. El conejo puede subir si le deja Josefina. Venga, conejo, inténtalo. Tira, tira la zanahoria, porque la tuya no vale. Tira la zanahoria. Ahí, perfecto. Atención, segunda carrera. 3, 2, 1, ¡ya, adelante! Ahí sale, este conejo no quiere saber nada. Ahí está la segunda carrera, tienen que llegar al centro del ruedo. Parece que va a subir primero el conejo de Guijuelo. Lo está intentando, la rampa es muy inclinada y la verdad es que cuesta subir. Hace su entrada, atención, Guijuelo. Con mucho arte ha cogido la zanahoria, tiene que subir y sube. Atención, dos carreras a favor de Guijuelo. Josefina sigue haciendo las suyas. Atención, tercera carrera. 3, 2, 1, ¡ya, adelante! Es la tercera carrera. Tienen que intentar llegar rápido al ruedo para coger la zanahoria y subir. Josefina se las sabe todas, ya sabe por dónde salen los conejos. Y ahí está. Valiente, se tirará, no se tirará. Abajo está Josefina esperándole. Salta por la zanahoria. Y esta carrera, perfecto. Es de Sanlúcar la Mayor. Y atención. Atención. Importantísima. La última carrera. En caso de que gane ahora el conejo de Sanlúcar, consiga su zanahoria, empatarán a 3 puntos. Es muy importante. Suerte, conejos. 3, 2, 1, ¡ya, adelante! Puede empatar Sanlúcar. Puede empatar Sanlúcar la Mayor. Lo conseguirá. No lo conseguirá. Ahí suben por la rampa. ¡Ah, casi a la vez! Se agarran los conejos. Lo intentan. Se caen. ¡Ahí ha llegado! Sanlúcar la Mayor y se resbala. Ahí está el equipo animando. Coge más carrerilla. Parece que va a llegar ahora. ¡Ahí llega! Tiene que coger la zanahoria. Subir a la plataforma. ¡Cuidado! Hay que cogerla y empatar. Hay que cogerla y empatar. ¡Y lo consiguió! Lo consiguió. Arriba, arriba los dos. ¡Fantástico! La ovación de los equipos. Merecida además para los concursantes. Y ahora, por favor, hemos oído el cambio de tercio. Que se lleven a Josefina, por favor. Ustedes lo han visto, ha sido tremendo. Vamos a dar el resultado. Hemos dicho que son 3 puntos para cada equipo, que suben de inmediato al marcador. La repetición estamos viendo ahora. Ya en el salto. El golpe divertidísimo de Josefina, nuestra vaquilla, al conejo. Ha sido un juego de lo más reñido y han conseguido empatar. Bueno, como les decía, antes de ver la repetición de las imágenes de las travesuras de nuestra vaquilla Josefina, ahí están los puntos. Atención, 3 más para cada uno de los marcadores. Sigue encabezando la clasificación Guijuelo con 12 puntos. Y ahora, pues ya os lo he dicho, vamos a darle cenar a Josefina, porque aquí cuidamos muy bien a los animales, ¿eh? Mar, ¿y esto? Esto es un luchador de sumo. Y sumo. Es el, de sumo. Sumo. Y es el protagonista de nuestro siguiente juego. ¿Y esto es todo tuyo, macho? Todo tuyo, ¿no? Bueno, pues vamos a tener más compañeros luchadores de sumo en unos juegos divertidísimos. Aquí, en el Grand Prix, en la primera, dentro de un ratito. Hasta ahora.
Noche de estreno en la primera, en el Grand Prix del verano. Hoy los pueblos que inauguran nuestro programa son Sanlúcar, La Mayor y Guijuelo. ¿Cómo están los marcadores? Pues así. Todavía queda mucho programa por delante. 8 puntos para Sanlúcar, La Mayor y encabezando esa clasificación por ahora con 12 puntos, Guijuelo. Hace un ratito, antes de los anuncios, Mari y yo le presentamos a un luchador de sumo. Ustedes saben cómo son, porque han hecho exhibiciones, han hecho programas también de televisión donde los han visto ahí luchando, wow, son así gorditos y tal, ¿no? Pero lo que estoy seguro es que nunca han visto a luchadores de sumo jugar a baloncesto. ¿A qué no? Pues lo van a ver aquí, en el Grand Prix, en un partido muy especial, y yo voy a ser el árbitro. Y estoy muy contento. Voy a mi sitio, ¿eh? Hasta ahora mismo. Cuidado, no te caigas. Nuestros equipos se enfrentan en un partido de baloncesto, pero con algunas variaciones que hacen de este un partido muy especial y muy divertido. La pista, bueno, la cancha es redonda, resbala, tiene una cuerda por obstáculo, como veis aquí, y por si fuera poco se mueve para un lado y para otro. Y como que sirven las mismas reglas del baloncesto, pues gana el equipo que consiga encestar más veces en su canasta. Yo voy a intentarlo, a ver, porque después de la rampa... ¡Uy! Muy bien, muy bien. ¡Madre Dios! Y atención, porque el tiempo de este partido va a ser de 2 minutos. El equipo ganador conseguirá 4 puntos más para su marcador y el otro 2. Y hay una regla muy importante. Yo voy a ser el encargado de lanzar los balones al centro de la cancha y los jugadores tienen que esperar por lo menos un bote. ¿Está claro, jugadores? El crono de 2 minutos preparado. Atención, 3, 2, 1. ¡Comienza el partido! ¡Tiempo! Ahí está, primer lanzamiento del equipo de Guijuelo. ¡Precioso lanzamiento! Otro balón, atención. Recoge Sanlúcar. Jugando con tranquilidad, avanza por la pista. Para su compañero, se posiciona. Y ahí va otro. ¡Bote! ¡Otro! Ahí va. Atención, el balón sigue de nuevo. Sanlúcar recoge el balón, se acerca. Ahí va. Fuera. Recoge Guijuelo, el primer bote. Balón fuera. Los balones que siguen llegando a esta cancha. Un minuto 20. Queda 1:20. 2 puntos para Guijuelo. Guijuelo va recogiendo todos los rebotes. 3 Guijuelo. Ahí se cae un jugador. Hay que recuperar la posición. Ahí recoge Sanlúcar, roba el balón muy bien. La verdad es que es complicado, está cogiendo Sanlúcar los rebotes. 57 segundos. Lanzamiento de más balones. Guijuelo siempre lanzando al centro. Falla el balón. Recoge de nuevo ese rebote. Ahora Sanlúcar lanza y fuera. Qué mala suerte Sanlúcar. Los rebotes lo está cogiendo prácticamente Guijuelo. ¡Otro balón fuera! ¡Atención! Ha caído un jugador de Sanlúcar. Casi le pega en la cabeza. ¡30 segundos! Hay que intentar levantarse porque si no, solamente hay un jugador de Sanlúcar. ¡Más balones! ¡Atención! Últimos segundos de partido. Quedan 15 segundos. Recoge el balón. Se nos ha salido un jugador de la pista. El balón, Sanlúcar lanza ahí. ¡Casi! Otro balón, dentro. Recoge Sanlúcar. 1. Bueno, bueno. Lo que ha sido esto. Ahí se nos cae ahora, se nos cae ahora de Maduro. Buena atención, Mar. Bueno, bueno. Mar va a hacer el recuento de las canastas. Mira cómo me que hay en Guijuelo. Cuando quieras, Mar. Bueno, pues Guijuelo, 1, 2 y 3. 3 canastas. 3 canastas. La verdad es que han jugado muy bien.
Los de Sanlúcar han hecho lo que han podido, pero su canasta está vacía. De manera que ganador de este juego, el equipo de Guijuelo. Y yo creo que no hay que perderse la repetición de las jugadas de este maravilloso equipo de baloncesto gordito. Ahí están. Ahí están viendo la caída del jugador de Sanlúcar, recogiendo los rebotes, como han podido los lanzamientos. Esa canasta ha sido fantástica, ¿eh? Bueno, bueno. Igual después del Grand Prix se dedican nuestros jugadores del sumo a hacer partidos por ahí de baloncesto. Después de este juego, que espero les haya divertido, volvemos de nuevo a esa prueba de fuerza que ustedes ya conocen. Es la segunda tanda y es tiempo para... ¡ya! ¡La rampa! Las chicas del ballet también son muy atrevidas, ¿eh? Pues ya estamos aquí, otra vez, con la barra y la rampa. Y bueno, recuerdo lo que teníais que hacer. Pues debéis colocar la barra en los dientes de sujeción, estos que veis aquí a los lados. ¡Uy! Esa musiquita que nos pone ahí el maestro. Debéis subir los pies y cruzarlo para no haceros daño. Y bueno, gana el concursante que en un minuto y medio consiga llegar a la posición más alta. Ahí arriba, a la cima donde está Ramón. Bueno, pues estoy aquí arribita y antes vamos a hacer la lectura de esos marcadores para ver cómo va esa clasificación. Les recuerdo que el pueblo ganador ha sido Guijuelo, de manera que 2 puntos más para Sanlúcar y 4 más para Guijuelo. Encabezando por ahora ese marcador. Pero todavía... quedan muchos juegos y en este, en la segunda tanda de la rampa, hay uno. Un punto en juego es muy importante, seguro, para nuestros dos equipos de esta noche. El tiempo es minuto y medio y la verdad es que es una prueba con un esfuerzo que tienen que realizar tremendo. Ahí están los dos concursantes de abajo, se pueden colocar cuando quieran. Preparados vuestros músculos, en la posición, chicos, que Mar les ha indicado. Así, el la crono de minuto está. Y medio. Cuando tú quieras, Ramón. En la primera tanda ha ganado Sanlúcar. Vamos a ver lo que pasa ahora. Atención, que la fuerza les acompañe. 3, 2, 1. ¡Adelante, arriba! Ahí están subiendo. 1 minuto. Los dos para abajo. Todavía abajo, no importa, tranquilos. Tenéis tiempo, 1 minuto y 15 segundos. ¡Vamos! Ahí les tienen en este esfuerzo, de verdad. A ver, el concurso de Sanlúcar, tremendo. Hay que cruzar los tobillos. Abajo, Sanlúcar. Guijuelo, aguanta, que todavía llevas ventaja. Están prácticamente a la par. Intentando subir por esta rampa de 15 metros. Con una inclinación, como ven ahí, de 45 grados. El tiempo que sigue adelante. Guijuelo que lleva una mínima ventaja. Atención, entramos en los últimos 35 segundos. Últimos 35 segundos. Hay que subir poco a poco. Guijuelo lleva un poco de ventaja. Sanlúcar se ha quedado anclado y quedan 20 segundos, atención. Sanlúcar ha vuelto a caer y Guijuelo puede mantener esa ventaja. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Lo acaban de ver. Al final, el pueblo de Sanlúcar, su representante, se ha quedado clavado y ha sido Guijuelo el que ha conseguido subir por lo menos parte de esta rampa. De manera que el punto que estaba en juego se va para el marcador de Guijuelo. Que sigue en cabeza, como acaban de ver, con 17 puntos. Y nosotros seguimos jugando en el Grand Prix del verano, hoy con muchísimas novedades, con muchos juegos que nos van a acompañar a lo largo de este verano. Y vamos a ir a otra cosa.
Ustedes saben que en verano pues hacen muchos juegos, sobre todo en las playas. Yo recuerdo que cuando era más pequeñajo solía jugar a los bolos. Entonces, bueno, ustedes saben que los bolos más o menos pues pueden tener el tamaño de mi carpeta, más o menos, ¿no? Y nosotros vamos a jugar a los bolos, pero los nuestros están un poco creciditos. Y si no, véanlos, ¡que entren los bolos! Pues vamos a jugar a los bolos. Con unos bolos, chicas, que si por favor los ayudáis a subir, son de carne y hueso. Y son 8 y todos son del equipo de Guijuelo. A ver, aquí están los bolos, por aquí. En cambio, el jugador es un lanzador del equipo contrario, o sea, de Sanlúcar, que se llama... Diego se llama. Y por aquí entra Ramón con Norma. Vengo con su madrina, con Norma. ¿Qué tal, Diego? Todo bien, ¿no? Bueno, pues ya tenemos los bolos, tenemos el lanzador, tenemos a la madrina. ¿Qué nos falta, Mar? Pues nos falta... aparte de eso, nos falta la bola para lanzar los bolos. Es una suerte muy grande. ¡Ahí llega la bola! ¡Yupa! Mar, qué facilidad. Hombre, es que si no ya no se iba a tirar un bol, no podía ser. Bueno, pues aparentemente así todo de golpe puede parecer sencillo, ¿no? Pero vamos a complicar un poquito más las cosas, ¿verdad, Mar? Sí, lo vamos a complicar porque nuestro lanzador va a ir con los ojos, si me ayuda un poquito, bueno, vendados, o sea, tapados. No va a ver nada. Centrado, ¿eh? Bien centradito, que no ve absolutamente nada, que es importante. Le acaba de dejar Mar sin orejas. Sin orejas la ha dejado. Bueno, Norma, tu labor es muy importante porque como madrina, en este caso del pueblo, él, como ves, tiene los ojos cerrados. Tú vas a tener que orientarle hacia dónde tiene que lanzar esta bola para derribar los bolos. Muy bien. Y aquí yo recuerdo del año pasado que a veces uno las pasa un poco ganutas. Muy bien. O sea, Norma, si yo te digo cuerpo a tierra... Sí, sí, yo al suelo. Hazme caso, ¿eh? Hazme caso, que yo lo estoy entiendo. Nos tiramos todos los dos, porque esto puede ser lo que sea, ¿eh? Ramón tiene mucha experiencia. Bueno, ahora vamos a ver una cosa. Mar le va a dar unas vueltas a tu compañero de juego, una vuelta para desorientarle, vale, y tú le vas a lanzar la bola. Y a partir de ahí, nos ponemos ahí atrás y tú le vas diciendo todo lo que sea. La bola, entonces, y yo le lanzo la bola. Tú ven conmigo, Norma. Ven conmigo para aquí. Venga, pues, aquí. No pesa mucho, Dios mío. A ver, tú agarra aquí. Mar le va a dar unas vueltas. Atención, el tiempo es de 2 minutos y hay 2 puntos en juego, ¿eh? Ahí lo vas a dejar. Norma, tú aguanta esto. ¿Sí? ¿Vale? Y cuando yo diga tiempo, tú le tiras la bola para que él la coja y empiece a jugar, ¿vale? Bien. La bola se va a ir para allá. Pues la apunta para que se... No sé, tira la puedo apuntar donde quieras. Sí, sí, tú tira donde quieras. ¿Cómo pesa la bola? Para eso eres la madrina. Bueno, estás bien, ¿eh? Venga, atención, el que no listo... No, ponte al frente. 3, 2, 1, suelta la bola. Ahí, estoy bien. Suelta la bola. Espera, déjala. No. ¡Vaya lanzadero! ¡Más a la derecha! ¡Más a la derecha tuya! ¡A la derecha ahí!
¡Tiempo! Ven, Laura, cariño. Ven. Bueno. Bueno, no estamos la madrina. Norma, muda, te quedas muda. Norma, con todo el cariño que yo te tengo, hemos estado por el suelo todo el rato, Dios mío. La madre es que estaba muy concentrada. Sí, te he visto concentradísima, concentradísima. Bueno, pues ahora atención, que cambien los bolos y vamos a ver la repetición de las imágenes. Ahí estamos viendo el cambio de los bolos, cambiando los equipos. Ya vean al lanzador de Sanlúcar qué golpe recibe por detrás. Y vean, vean, vean cómo tira. Y ahí cae. ¡Golpe de lleno! Ha sido, lo han estado viendo con la musiquilla de Rápida de fondo, una verdadera maravilla. Lo ha hecho bastante bien el equipo de Sanlúcar. La mayor ha derribado tres bolos. Tres bolos. Las reglas son las mismas. Ahora tenemos a Tito Valverde, que es el padrino de Guijuelo, que va a ser el encargado de orientar a su lanzador, que ya está aquí. ¿Cómo te llamas? Jesús. Mis amigos me llaman Fusis. Ah, pues ¿cómo? Fusis. ¡Aquí está Fusis! ¡Fusis! ¡Fusis, a tope! Pues Fusis, te voy a tapar para que no veas nada. A ver... Las reglas... Atención, las reglas son exactamente las mismas. 2 minutos de tiempo, 2 puntos en juego. Tienes que derribar... Por lo menos más de 3 si quieres ganar, ¿eh? Pues sí, ¿vale? Vale, eso está bueno, hecho. Yo me voy con Tito. Para... Tú, Tito, sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Sí. La lanzas y luego orientarle, ¿eh? Ramón se lleva la bola con Tito. Venga, Jesús, ¿no? Sí. Venga. Fusi, prefiere, pues Fusi. Venga, Tito, tú ven aquí. Bueno, tú aquí te la dejo, ¿eh? El crono preparado, agárrala fuerte, Tito. El crono listo, atención. 3, 2, 1. ¡Adelante el juego! Fusi, un poco a la derecha, quieto ahí. No, no, a tu derecha, quieto, quieto, quieto. Mira, tira la bola, tienes que tirar la bola. Mira la bola, mírasela. Ahora ven aquí, Tito. Arriba. Ahí la tienes, Fusi. Hacia atrás. ¡Hacia atrás! ¡Suéltala! ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Madre mía, madre mía! ¡Vamos, Fusi! Fusi, escucha a Tito. ¡Escucha! ¡A la izquierda! A tu derecha. Para atrás y suelta. Ahí lanza. ¡Ahí va! ¡Bien! 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 ¡Hacia espalda! ¡A tu izquierda! 1 minuto queda. ¡Por detrás! Ahí está. ¡Muy bien! Sigue, escúchame. Sigue, cógela. Hacia atrás. Hacia atrás. No, 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 no. A tu derecha. A tu derecha. A tu derecha. A tu derecha. ¡Ahí! ¡Suelta! ¡Fuerte! ¡Uy! ¡Matosito! ¡Bien! ¡Cógela! ¡Fusi! ¡A tu derecha! ¡A tu derecha! ¡A tu derecha! ¡Más! 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 ¡Suéltala! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Llevas 4, Fusi! ¡Muy bien! ¡Segundo! ¡Va! ¡Hay tiempo, mamá! ¡A tu derecha, Fusi! A tu derecha. ¡Ay, quieto, que va! ¡Quieto! ¡Quieto, que va! ¡Muy bien! ¡Fusi, cuidado! ¡Atrás y tira! ¡Fusi, cuidado! ¡Uy! ¡Va por allá! ¡A tu espalda! ¡4, 3, 2, 1! ¡Quieto! ¡Fusi! Aquí me necesito saludarte. ¡Bueno, bueno! ¡4 has tirado! ¡Está dando un golpe, ¿no? ¡Bueno! ¿Lo han visto? ¡Fusi! ¿Qué tal? Así no. ¿Eh? Algo cansado. Algo cansadito, ¿no? Sí. ¡Que está gordito aquí, Fusi! ¡Que parecía en el bolillo, ¿verdad? Bueno, lo ha hecho muy bien. La verdad es que el padrino te ha indicado todo fantásticamente bien. Has derribado 5 bolos de Sanlúcar. 4-5. A ver, ¿qué nos dicen por ahí? Me dice el... 5. 5. Me dice el jurado que han sido 5, exactamente. Perdona. Eran 5, de manera que el ganador de este juego ha sido... ¡Guijuelo! Y ahora...
una repetición. Una repetición cortita de cómo lo ha hecho Fusi y Tito Valverde. Vamos a ver. La verdad es que han estado muy, muy bien. Toma, el golpe último de Fusi lo ha recibido en la cocorota, ¿eh? Vean cómo van cayendo los bolos. Claro, es que Fusi era un lanzador, lanzador. Y atención, atención, porque hay que subir los puntos al marcador. 2 puntos más para Sanlúcar la Mayor y 4 para Guijuelo, que está en cabeza con 19 puntos. Algo pasa, algo pasa. Qué susto me da, me da un susto. A ver, aquí tenemos a la Mudena, nuestra... ¿Puntuación? Sí, señor. A ver, dígame usted. Pues Guijuelo, 2 puntos y Sanlúcar la Mayor, 0. Ah, muy bien, claro, claro, es verdad. Ha sido culpa mía porque solamente había 2 puntos en juego. ¡Pido disculpas! ¡Pido disculpas! Bueno. Como dice aquel, el que tiene boca se equivoca. De manera, repasamos cómo quedan ahora ya los marcadores definitivamente. Vamos a verlo cómo quedan para que no quede ninguna duda. Ahí lo están viendo ustedes en sus pantallas. Almudena, échame una mano. Guijuelo, 19 y Sanlúcar la Mayor, 10. ¡Sigue ganando Guijuelo! Y ahora sí. Ahora un pequeño descansito y muchos más juegos divertidísimos en el Grand Prix, en la primera. Hasta ahora mismo. Gracias al ballet del Grand Prix. Ahí le dejo el gorrito, déjalo, lo pongo yo. Así, bueno, pues continuamos en la primera de Televisión Española, el Grand Prix del verano en su recta final. Y para este juego les tengo que presentar, por si no los conocen del año pasado, a una pareja que ya nos acompañó. Son Doña Rosa y Don Pepe, una pareja simpaticísima de bañistas, pero algo despistados. Tienen la manía siempre de perder, o bien la peluca Doña Rosa, bien el peluquín Don Pepe. Y hoy no va a ser para menos, también la han perdido, pero no hay ningún problema, porque alguien del público los ha encontrado. Concretamente, hay una persona con un peluquín o una peluca en una grada y en la otra grada, otra persona con el peluquín de Don Pepe o con la peluca de Doña Rosa. Y el juego consiste en lo siguiente: hay que localizar esa peluca o ese peluquín. Tenemos ya colocados a 2 buscadores, uno del equipo de Sanlúcar la Mayor y otro de Guijuelo, en las gradas contrarias. Tendrán que intentar localizar ese peluquín y esa peluca. Y vamos a jugarlo en 2 minutos, con tandas de 15 segundos. Primero uno, segundo otro. El que primero encuentre el peluquín o la peluca será el ganador de este juego, que va a tener como premio 1 punto más. Muy importante, sobre todo para Sanlúcar, porque va perdiendo. Repasemos de todas maneras el marcador. Ahí lo tienen, son 10 puntos para Sanlúcar y ganando por ahora Guijuelo con 19 puntos. Y atención, yo me voy a colocar ya en mi sitio. Voy a subir por aquí porque va a ser exactamente el jugador del equipo de Sanlúcar en primero en jugar. Lo repito, 2 minutos de juego, 15 segundos cada uno. Tanda uno, tanda otro. ¿De acuerdo? ¿Estás listo? Que haya suerte a todos. Vamos a preparar. Ahí está el tiempo preparado. Comienza el equipo de Sanlúcar. Suerte y al peluquín.
Puede ser peluca o peluquín, estar atentos. 3, 2, 1, ya, a buscar. Yo le voy a seguir. Cuidado, hay que alguno es calvo. Cuidado, pero a mí no me pegue, señora, a mí no me pegue, yo no tengo la culpa. Atención, ahora viene por este lado. Está buscando a ver si encuentra peluca o peluquín. No te caigas. Atención, se va acabando el tiempo. Quieto. Ahora está el hijuelo. Cuando oigas el gorro hay que parar, ¿eh? Ahí está el hijuelo. Atención. Madre Dios. Tiempo de nuevo para Sanlúcar. Aquí sigue buscando Sanlúcar. Cuidado, la orquesta, ¿no? Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Atento al gong para decirte alto, ¿eh? Ay, Dios mío, qué tirones de pelo las pobres señoras. Pobre señor. ¡Alto! Por ahora no aparece nada, ¿eh? Ahí está el hijuelo, todo el señor. ¡Uy, cómo corre! ¡Ay! ¿Dónde estará la peluca del peluquín? José Luis, por favor, con más delicadeza. ¡Tiempo para Sanlúcar de nuevo! ¡Qué tirones de pelo! ¿Dónde está la peluca? ¿Dónde está el peluquín? Dios mío, alguno va a salir calvo de verdad, ¿eh? ¡Alguno calvo de verdad! ¡Atención! ¡Bien, alto! ¡Madre Dios, que no lo encontramos! Esto está muy difícil, ¿eh? A ver ahora cómo bajamos por aquí. Va avanzando el tiempo. No lo encontramos, ¿eh? No lo encontramos. ¡Atención! ¡José Luis, que te queda poco! ¡Ay, que tira fuerte! ¡Sanlúcar, fuerte! ¡Tira fuerte! ¡Por si acaso! ¡Avienta! ¡Aquí estaba! ¡Vamos a ver! Este era el culpable. Muchas gracias, caballero. Vamos para abajo. Sanlúcar la Mayor, que ha pegado un tirón al final al señor. Yo creo que le ha arrancado hasta el suyo. Ay, Dios mío. Ay, vamos a ver, atención. Para que no quepa ninguna duda, vamos a ver dónde estaba la peluca que tenía que haber encontrado un juego. Que se levante, por favor. Y has pasado por ahí. Es una pena. Bueno, pues ahora, ¿qué os parece si veis la repetición de algunas imágenes mientras estabais buscando el peluquín? Vamos a verla. Ahí estaba el hijuelo y ha pasado además por delante del peluquín y no lo ha encontrado. Ahí está el equipo de Sanlúcar buscando el peluquín y ha sido el momento. Bueno, tengo que decirles sobre todo, don Pepe, por lo menos su peluquín ya lo han encontrado. A ver si tienen un poquito más de cuidado para la semana que viene, ¿vale? Y a usted, doña Rosa, también se lo digo. Había un punto en juego y le va a venir fenomenal al marcador de Sanlúcar la Mayor con 11 puntos y ganando Guijuelo con 19. Así están los marcadores, 19-11. Como ustedes pueden ver, hay una diferencia, pero atención porque llegamos al último juego del programa. Y este juego va a decidir si gana Guijuelo o gana Sanlúcar la Mayor. Yo les deseo a todos muchísima suerte y, como se llama el juego, que gane el mejor. Bueno, pues lo dicho, estamos en el momento final del programa. Que gane el mejor, yo creo que es un título precioso para este último juego que va a decidir nuestro ganador de esta noche en este estreno del Grand Prix del verano 1996. Tengo aquí conmigo a los alcaldes que en esta ocasión van a hacer también el papel de portavoces, acompañados de dos expertos de cada pueblo. Y el juego consiste en lo siguiente. Yo voy a formularles tres preguntas a cada uno de los equipos. Cada pregunta vale 2 puntos. Si la responden correctamente, sumarán 2 puntos más en su marcador. Y si se equivocan, restaremos 2 puntos. Simplemente tendrán que responder con un sí o un no.
Así de sencillo es el juego. Yo les deseo muchísima suerte, alcalde de Guijuelo, alcalde de Sanlúcar de la Mayor, por supuesto también a los expertos. Y ya Mar me va a acercar las preguntas para que elijan el sobre donde están las primeras preguntas de este juego que va a decidir, como digo, quién gana esta noche. Vamos a ofrecérselas en primer lugar al equipo de Sanlúcar porque es el que va perdiendo. Pues a ver, alcalde. ¿Cuál queréis? ¿La A, la B o la C? La B. La B. La B, ¿no? Sí, la B. La B, ¿no? El alcalde ha dicho que la B. Aquí está. Esta carpeta sí. Te la puedes llevar. De acuerdo. Sobre la crano. Bien selladito, sí, bien atadito. Muy bien, está fenomenal. Y aquí están las preguntas. El sobre te lo llevas. Venga. Y atención, lo vuelvo a repetir muy rápido. Tres preguntas, cada una vale 2 puntos y aquí se juegan en ser los mejores esta noche. ¿Vale? Vale, vale. Pero no olviden que esto sigue siendo un juego, que es lo importante. Atención, les pido silencio al público, a todos los compañeros que han venido del pueblo, porque es un momento que necesita muchísima concentración. Suerte. Este año se celebra el 200 aniversario del nacimiento del pintor Francisco de Goya. ¿Sí o no? Contesten. Sí. El alcalde ha dicho que sí y la respuesta correcta es... ¡No! Se celebra el 250 aniversario del nacimiento del genial pintor. Esa puntualización era importante. Lo siento mucho, de manera que 2 puntos menos para Sanlúcar la Mayor. Ahí está, con 9 puntos. Bueno, tranquilidad, no hay que acelerarse. Unos segunditos para pensar a veces vienen bien, ¿eh? Segunda pregunta, atención. La película Gigante debe su título al personaje que en ella interpretaba el actor James Dean, ¿sí o no? Contesten. Sí. Han respondido que sí y la respuesta correcta es... ¡No! ¡Lo sentimos! Nos quedamos sin punto. ¡Lo sentimos! Nos quedamos sin punto. El título, para que quede bien claro, para todos los espectadores también en casa, el título se refiere al hecho de que Texas, en aquel momento, 1956, era el mayor estado de la Unión y el verdadero protagonista de la película. Por eso se llamaba así. Lo siento mucho porque hay que restar otros 2 puntos más de su marcador, con lo cual Sanlúcar la Mayor se queda con 7 puntos. Y atención, última pregunta. Otros 2 puntos en juego. Última pregunta. ¿El santo patrón de la Iglesia Universal es San Gregorio Magno, sí o no? ¿Están pensando? No. Han respondido que no. No lo ha dicho muy convencido el alcalde. Y la respuesta correcta es... ¡No! Oye, la Iglesia no tiene patrón. El patrón de la Iglesia Universal es San José, que fue proclamado como tal por Pío IX el 8 de diciembre de 1870. Ha sido la de la honrilla, han acertado esta última pregunta, de manera que 2 puntos más para el marcador de Sanlúcar con 9 puntos. Y atención, porque llegado este momento podemos ya decir que matemáticamente es imposible que Sanlúcar alcance a Guijuelo. De manera que ahora, en este momento, podemos ya proclamar campeones de la noche al equipo de Guijuelo. Pero algo importantísimo. Ellos ya han ganado esta noche y por lo menos ya tienen esta primera alegría. Pero voy a realizarles todas las preguntas, a formularles todas las preguntas, porque, como he dicho al principio de este programa, se clasificarán los pueblos, los 2 pueblos que obtengan mayor número de puntos. Todavía pueden sumar 6 más a los que ya tienen Guijuelo. Y eso es muy importante, de manera... Y atención, concentración y mucha suerte. Ahí están los 2 sobres que quedan. ¿Nos queda el A o el C? El A. El A, este, ¿no? Muy bien. El A. Pues muy bien, estas son las anteriores. Ahí lacradito. Y aquí están las preguntas para el juego. Gracias, Mar. De nada.
Atención, hay 6 puntos más en juego para Guijuelo que podrían daros una cantidad maravillosa de 25 puntos. Vais con 19 por ahora. ¿De acuerdo? Suerte. Silencio, por favor. ¿La miel es capaz de conservarse durante más de 100 años? ¿Sí o no? Contesten. Sí. Don Juan Luis, el alcalde de Guijuelo, ha dicho sí. La respuesta correcta es... ¡Sí! La respuesta correcta es sí. De hecho, se han encontrado tarros de miel perfectamente conservada en una tumba egipcia de 3.300 años. ¿Cómo tiene que estar esa miel, Dios mío? Bueno, lo importante, 2 puntos más para el marcador de Guijuelo, que se sitúan con 21 puntos en este momento. Ellos tienen la noche ganada, pero siguen acumulando puntos. Muy importante para la clasificación final. Segunda pregunta. La República Checa y la República Eslovaca se separaron en el año 1993. ¿Con la misma población y la misma extensión de kilómetros? ¿Sí o no? Vamos a ver cómo andamos de historia reciente. ¿Contesten? No. Ha respondido el alcalde que no. Y la respuesta correcta es... ¡No! Yo sé que había problemas con el novio. Ahí está el pueblo, Tito Valverde, su padrino, encantado. Que les sirva como explicación, la República Checa tiene casi el doble de extensión en kilómetros y también de población. Bueno, ahí hay 23 puntos ya en el marcador de Guijuelo, que están muy bien. Han subido en este momento los 2 puntos. La última pregunta, 2 puntos más, que puede alcanzar 25 puntos ese marcador. Alcalde, expertos, suerte, porque esta es la última pregunta. El último libro de Gabriel García Márquez se titula Sin noticias de allá, ¿sí o no? Contesten. Guijuelo, ganador de la noche. Y 2 puntos más en juego. No. El alcalde ha respondido que no y la respuesta correcta es... ¡No! 3 de 3. 3 de 3. El libro de Gabriel García Márquez se titula Noticia de un secuestro. Y atención, porque los 2 últimos puntos también se suman al marcador de Guijuelo, campeones de la noche con 25 puntos. Felicidades, alcalde. Felicidades también al alcalde. Ahí se va la mano, qué bonito. La ovación, claro que sí, porque sobre todo esto es un juego. Por encima de todo, por encima de todo. Aquí llega también Norma, la madrina, y Tito, el padrino, que han estado geniales, geniales. Gracias a todos. Ya lo saben. Y juego, viejo. Y juego con 25 puntos. Se pone por ahora arriba en la clasificación. La próxima semana estarán con nosotros jugando Jarandilla de la Vera de Extremadura y Sabiñánigo de Aragón. Eso será la próxima semana y tendremos más cosas. También tenemos que superar pruebas con vaquillas y muchas pruebas nuevas, pero tenemos que irnos para prepararlo todo para la semana que viene. Ya lo saben, gracias por estar con nosotros en este estreno del Grand Prix. Les esperamos la próxima semana, aquí, en La Primera. Gracias.